Rooney steps up, hits the ball. Rooney, cold on feet. Berbatov again. Yeah, he's shot it two or three times, but it's just a... 26, Wayne Rooney. Bueno, acabo de regresar de correr y me he encontrado unos comentarios que me han llamado muchísimo la atención con respecto a un post que hice de Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney. Cristiano Ronaldo tiene un año más que Wayne Rooney, sin embargo, Wayne Rooney ahora mismo parece el abuelo de Cristiano Ronaldo. Yo decía graciosamente que Cristiano Ronaldo parecía mi hijo, porque sí es verdad que Cristiano, a pesar de ser 2 años mayor que yo, Cristiano Ronaldo parece muchísimo más joven que yo, pero que Wayne Rooney parecía mi abuelo. Porque literalmente, entre nosotros tres, el que parece de 30 y tantos soy yo, Cristiano parece que tiene 20 y pico, Wayne Rooney parece que tiene 50. Es increíble cómo Wayne Rooney ha envejecido. A lo que leí algunos comentarios por ahí de, bueno, él está disfrutando su vida. Y hay algo que me llama muchísimo la atención de este tiempo, sobre todo porque no nos damos cuenta en qué estamos fracasando y repetimos y repetimos y repetimos la misma filosofía que ha fracasado en tantos y tantos y tantos lugares, incluso que está fracasando en Wayne Rooney. Porque hay gente que te dice, él está feliz así, él se retiró cuando quiso y está haciendo lo que quiere, está ahora mismo disfrutando de todo lo que ha conseguido en su vida. Y la verdad, yo no te voy a decir que no está disfrutando, pero quiero hablar de dos filosofías fundamentales que se están imponiendo en la juventud a día de hoy y que yo combato en este canal. Te guste o no, mi canal va de eso. Tú puedes tomar la elección de dejar de seguirme o de no ver este tipo de videos cuando yo los hago. Pero esas dos filosofías de las que estoy hablando es el nihilismo y el hedonismo. Dos filosofías que para mi gusto son nefastas y las combato. ¿Qué es el nihilismo? El término nihilismo, del latín nihil, nada, aparece asociado a alguien que no cree en nada, al pesimista que piensa que la vida carece de sentido y muestra su resentimiento y odio hacia ella. Desde un plano filosófico, el nihilismo se asocia al pensamiento de Nietzsche, para quien la cultura occidental, al llegar a su propia ruina, a su decadencia total, se queda vacía, agotada de los valores ficticios representados en la metafísica, el cristianismo y la vieja moral. Nihilismo es la negación total de propósito. Nada tiene un propósito exacto, no importa nada en esta vida. Lo que importa, y ahí entramos en el hedonismo, por eso la mezcla de estas dos filosofías es tan nefasta en la juventud. El hedonismo lo único que te dice es, bueno, aquí lo único que hay que hacer es disfrutar. El fin máximo del humano, el propósito más grande que puede tener el ser humano, es simplemente disfrutar, es simplemente el placer. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es una escuela filosófica que piensa que el placer es lo que determina el valor de una acción. La palabra hedonismo viene del griego hedone y significa placer. Los hedonistas relacionan al placer con el bien y sostienen que el placer guía las acciones de las personas. Minimiza el dolor, maximiza el placer, y de eso se trata la existencia humana. No hay nada más allá. Bentham argumenta que todos los seres humanos buscan el placer y evitan el dolor, y que estas experiencias son las únicas cosas intrínsecamente valiosas o desvaliosas. Por tanto, el objetivo de cualquiera de nuestros actos debe ser maximizar el placer y minimizar el dolor. Para mi gusto esto es nefasto, cualquiera que viva la vida de esta manera va a tender a sufrir. Y lo otro, cuando tú minimizas el sufrimiento, porque para mi gusto hay dos sufrimientos, uno que lo haces buscando el placer pero terminas sufriendo, otro que lo haces precisamente buscando un propósito mayor y al final lo logras. ¿Quién te dice a ti que Cristiano Ronaldo es menos feliz que Wayne Rooney cuando el bicho lo que quiere es llegar a 1000 goles? Ahora mismo marcó los 901, está por ahí, 900 y tantos goles. ¿Quién te dice a ti que él es menos feliz que Wayne Rooney con el barrigote que tiene? Claro, tú me puedes decir, bueno, ¿y quién te dice a ti que Wayne Rooney es menos feliz que Cristiano Ronaldo? Y yo no sé, yo no estoy en la cabeza de ninguno de los dos. Esa es una realidad. Lo que sí sé es que he estado gordo en mi vida y que se disfruta muy poco la vida estando gordo como está Wayne Rooney a día de hoy. Que es increíble que alguien que estuvo prácticamente en la cima del mundo, porque Wayne Rooney fue para mí top 5 en su momento de jugadores en el mundo, y sin embargo ahora mismo sea prácticamente un despojo a nivel deportivo, estoy hablando. A nivel deportivo. Que nunca se les olvida. Con respecto a esto, ¿el hedonismo le funcionará? Bueno, yo creo que el hedonismo no es lo que lo llevó a ser millonario. No fue lo que lo llevó a estar ahí. Precisamente fue el sufrimiento. Y sinceramente, me siento muy triste por las personas que opinan esto.
que el hedonismo te va a llevar a algún lugar y que el nihilismo te va a llevar a algún lugar. Me siento muy triste no solo por la misma persona, sino también por los familiares de esa persona. Y cuando este pensamiento se extiende en un país completo, literalmente es la ruina de ese país, incluso es la ruina de continentes completos, cuando este tipo de filosofías son las que se imponen. Porque si la búsqueda de placer es el fin último de la humanidad, entonces ¿quién te dice a ti que al final la comida, por ejemplo en el caso de Wayne Rooney, la comida o la cerveza, van a ser el placer último para todos los hombres? No es verdad. Hay hombres que simplemente van a buscar un placer, por ejemplo, en el robo. Hay otros que lo van a buscar en el asesinato. Hay otros que lo van a buscar en otros vicios, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Felicidad como suma de placeres. Así pues, Bentham define la felicidad como la suma total de placeres, menos los dolores. Para evaluar la moralidad de una acción, propone un cálculo hedonista, o Felicific Calculus, una especie de aritmética moral para cuantificar y comparar las consecuencias en términos de placer y dolor. ¿Quién te dijo que al final el placer se termina simplemente con un poco de comida y un poco de alcohol? ¿Quién te dijo que el placer se termina ahí? Y entonces llega un punto en el que no entiendes qué es lo que está pasando. Uy, ¿por qué vivimos en países que se caen a pedazos? ¿Por qué nuestros líderes roban tanto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Claro, si tú vives una vida dentro del nihilismo y dentro del hedonismo, al final, ¿qué más te da que los demás lo hagan también? Entonces es criticar cuando lo hace el que te duele a ti, y el que no te duele, pues lo dejo pasar. No pasa absolutamente nada. El que no me duele, ok, no pasó nada. Tranquilo, Wayne Rooney, haz lo que tú quieras. Si lo hace el presidente de mi país, es como, che, ¿por qué tienes 3 prostitutas? ¿Por qué te estás gastando todo el dinero de los impuestos en aviones, helicópteros, etcétera, etcétera? ¿Por qué lo estás gastando todo en corrupción? Es que no te das cuenta que la misma aplicación de tu filosofía la hace él en su vida. Y cuando esa filosofía se impone, o esas filosofías se imponen en toda una sociedad, ¿quién te dice a ti que el presidente no la va a aplicar también? ¿Quién te dice a ti que un político no lo va a aplicar también? ¿Por qué te enojas entonces si es exactamente la misma filosofía? Es exactamente el mismo vicio, simplemente en diferente profesión. Maximización de la felicidad. En cualquier caso, el utilitarismo de Bentham ha tenido una repercusión en la ética, la filosofía política y la teoría del derecho. Su enfoque práctico y orientado a las consecuencias ha influido en una amplia gama de áreas, desde la política pública hasta la bioética. ¿Por qué lo criticas entonces? No, pero es que él debería... él debería. Aquí sí deberían entonces buscar otro fin que no sea el nihilismo y que no sea el hedonismo. Entonces, en el caso del político, uy, sí, ese sí debería de buscar otro fin. Ese sí debería de ser un humano diferente. ¿En serio? ¿Tú crees que así funciona la vida? ¿Tú crees que si tú, como votante, eres nihilista y eres hedonista, el presidente va a ser diferente, el político va a ser diferente? ¿Por qué debería de ser así? ¿Por qué? ¿Te lo has preguntado acaso? Evidentemente no, la vida no funciona como tú quieres. Y además, no me gusta confiar en la gente que no está dispuesta a explotar todo su potencial. La verdad, detesto eso. Siento que Cristiano Ronaldo, para mí es bastante evidente, es muchísimo mejor ejemplo en este caso y ahora mismo que Wayne Rooney. No estoy diciendo que Wayne Rooney no fuera un excelentísimo jugador, porque hay quien piensa que por hacer una crítica a día de hoy a Wayne Rooney, le estoy restando mérito a todo lo que hizo como jugador. Nada que ver. Me encantaba Wayne Rooney como jugador. Incluso su actitud en el campo me encantaba. Y ojalá la actitud que tenía de ganador la tuviera ahora mismo para su vida y tuviera una actitud un poco más estoica. Esa es la realidad de lo que me gustaría para Wayne Rooney. Para mi gusto, ese tipo de personas que llegan a ese punto del hedonismo, que me da lo mismo y voy a buscar el placer a toda costa y me importa poco todo lo demás, simplemente van desperdiciando su vida. Luego, no saben lo que es que tu mente te esté gritando todo el tiempo, para allá, te duelen las rodillas, te duelen los tobillos, no puedes seguir, estoy muy cansado, estoy muy agitado, necesito agua, y al final tú seguir poniendo un pie detrás del otro y el corazón es quien manda y quien dicta el paso. Arriba, sigue. Sigue, sigue. No confío en gente que no sabe lo que es sentir el dolor de una última repetición. No confío en gente que no esté intentando llegar al límite todo el tiempo. No estoy diciendo que tú tengas que estar siempre en ese límite. Estoy diciendo que tú lo puedes buscar en lo que sea de tu preferencia. Ya sea en el estudio, ya sea en el deporte, ya sea como padre, ya sea como herrero, en lo que sea. Pero intentando ser el mejor todo el tiempo, no confío en la gente que no ha probado eso nunca. No confío en la gente que detesta el dolor y que no ha entendido que detrás del dolor casi siempre, sobre todo el dolor con un propósito, casi siempre hay éxito. Hace muy, muy, muy poquito, Lewis ganó una pelea en el Cuts, en el King of the Street. Y la verdad, yo estaba un poco preocupado porque la pelea es brava. Es un chamaco muy, muy joven que viene entrenando muy duro, pero tenía miedo que le pasara algo porque su oponente era un oponente bastante duro también. Y sin embargo, lo destruyó. Salió y pegó una paliza.
y los gritos que dio fueron brutales. Fueron gritos que se te quedan pegados en la cabeza, como mínimo un mes vas a sentir esa adrenalina tú también junto con él. ¿Por qué? Porque es alguien que estuvo sufriendo día sí y día también en un gimnasio, sangrando y sudando, día tras día, día tras día, día tras día. Y en ese momento descubrió, cuando pega ese súper grito, que se puede besar la gloria después de muchísimo dolor y que no hay gloria sin dolor. No existe en ningún deporte, en ninguna profesión, en nada existe gloria sin dolor. Sin disciplina, sin paciencia, sin ser estoico, no existe esa gloria. Y así lo veo yo. Por tanto y demás, los que crean que dentro del hedonismo de Wayne Rooney ahora mismo, de ser un gordo papón, está la gloria o está el disfrute o está lo máximo de la vida, ok, bien por ti. Yo elijo al bicho para mi equipo toda la vida. Siempre el bicho en mi equipo. Por cierto, marcó hace poquito con Portugal. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Rooney steps up. Oh, hits the wall. Rooney. Oh no, feet. Berbatov again. He shredded two or three times and it's just been. Up he steps. Wayne Rooney. Oh, he's still got it. United. Yo, YouTube. Bueno, acabo de regresar de correr y me he encontrado unos comentarios que me han llamado muchísimo la atención con respecto a un post que hice de Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney. Cristiano Ronaldo.